en esta tarde compartir es acerca de la fidelidad de Dios y que si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 9 el versículo 23 al 24 dice así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en, su riqueza, en sus riquezas mas alávese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto es, es, quiero comenzar con esta palabra, porque si hay algo que tenemos que en este día o en nuestra vida, es llegar a conocer a Dios en toda su profundidad. Y la fidelidad de Dios... Es uno de los atributos de Dios y que cada uno de nosotros, cada día lo, lo experimentamos. Aún a veces, yo siempre digo que la fidelidad de Dios como el oxígeno. Usted nunca se da cuenta, usted no dice gracias a Dios por el oxígeno, pero el oxígeno está, ¿no es cierto? Si a usted, si a usted no respira, es eh, muy probable que alguno se che, me quedé sin oxígeno y el que está al lado tú estás muerto. ¿No es cierto? Un chiste medio negro, pero. Este, lo saber que usted no anda, a la mañana se levanta y se ¿habrá oxígeno hoy? Porque los atributos de Dios son así, Dios realmente no está diciendo, voy, voy a tratar de ser fiel. No, porque Dios es fiel a su palabra, Dios en su naturaleza es fiel, y su fidelidad es para siempre, de la eternidad, así como es su misericordia, hasta la eternidad. Entonces no podemos a veces nosotros decir que, que todos tenemos esa expresión, y que yo también, oh Dios ha sido fiel conmigo. Y muchas veces lo remitimos solamente a un problema de salud, a un problema de, de, de económico que vimos una respuesta y eso está bien, pero en realidad Dios es más fiel que todo eso. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a un propósito eterno y a lo que Dios determinó de la eternidad. Por eso el oxígeno, usted no anda preguntándose si va a haber hoy oxígeno, está y va a seguir respirando, va a dormirse y va a estar. La fidelidad de Dios permanece en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda la, desde la eternidad, siempre ha sido así, Dios ha sido fiel. Todas las cosas, dice Pablo, subsisten por su poder, fueron creadas por Él, fueron creadas para Él. Por eso aquí Jeremías toma esta palabra y yo quiero empezar con esta palabra y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico en se alabe en sus riquezas, mas alávese en esto, en, como dice la palabra aquí, en esto, el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme. Y el apóstol Pablo y todos los apóstoles, los escritores de la Biblia, vieron esta palabra, porque usted tiene que ver que muchos se inspiraron o escribieron conforme a lo que podían ir conociendo de parte de Dios. Y creo que cada uno de nosotros, en la medida que vayamos creciendo en el entendimiento, y en el conocer a Dios veremos estos atributos de Dios, veremos su fidelidad, cómo realmente opera en nuestras vidas, aun cuando a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, Dios permanece en su fidelidad. Aún dice Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 2.13, si, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tenemos que ver que hay una parte de esa fidelidad de Dios que se, también se va formando en cada uno de nosotros. Aunque no somos totalmente fieles como Él, nada puede cambiar la fidelidad del Señor. O sea, aún tu infidelidad, tu persona que eres falible, tu infidelidad, sin embargo, a Dios no lo cambia. Dios, aunque nosotros seamos personas, que no somos fieles a veces a Dios o fallamos o esto o aquello Dios no está determinando por eso qué importante que es la Iglesia cuando va creciendo en el entendimiento es, es que vamos conociendo cada día más al Señor en vez de andar conociendo tanto la vida de los hermanos conocer más al Señor y entender y eso será motivo en nuestra vida de gratitud de agradecimiento de ser fieles al Señor dentro de lo que Dios nos ha Encargado. Por eso me gustaba mucho el testimonio de, de recién de Janina, que aunque a veces parecería que hubo una infidelidad de Dios, porque su esposo, siendo un siervo de Dios, se murió en la pandemia y murió de una manera tan trágica, tan fea, que no se, no había un respirador para él, por eso falleció, entre otras cosas que tuvo, no había un respirador, no. Y a veces parece que Dios fue infiel. Sin embargo, Dios permanece en su fidelidad. Y nuestra hermana también está allí permanentemente sirviendo al Señor en el lugar que Dios le asignó y donde Dios lo puso. Y no hay ningún reclamo decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Te falló? ¿Qué, ¿Qué no me ayudaste? Sin embargo, permanece Dios fiel. Y también, qué bueno es cuando nosotros vamos creciendo en ese entendimiento y nos damos cuenta que a pesar de que nos pasan cosas, si se solucionan o no se solucionan, Dios sigue siendo fiel. Amén. Yo el otro día veía cómo vino Lucio con la hija que se llama Joaquina y una de las cosas que Liliana quería mi hermana era conocer a su nieta y se fue antes que naciera para nosotros era un gozo tremendo que Liliana iba a tener una nieta que fue Dios no fue fiel entonces a veces nosotros las tragedias humanas los problemas nuestros lo ponemos en tela de juicio a Dios y Dios es fiel Dios es fiel por eso cada día yo quiero invitarnos Dios nos invita, perdón, a que lo conozcamos, a que conozcamos su corazón, a que conozcamos su carácter y conozcamos la naturaleza divina que también va operando de alguna manera en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno es que podemos entender que diga conmigo, fiel, Dios es fiel en todo tiempo. Primero tengo que decir que la infidelidad es uno de los pecados más comunes en estos días. Yo le quiero decir que el año pasado casi me separo. <laughs> bueno, cuando me dijeron que tenía cáncer, digo, nos vamos a separar. Entonces, pero esa es una infidelidad. Yo sé que hay una infidelidad que Dios permite, la infidelidad que Dios, que, que Adela me da todos los días. Yo entro a la pieza y puedo estar diciendo, Dios te amo, ¿no? Ama a Dios, más a Dios que a mí. Y yo tengo que hacer lo mismo con Dios. Pero en realidad... Hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la infidelidad. Es uno de los pecados, podríamos decir, más comunes en los días de hoy, en el mundo de los negocios, en el mundo de la familia. Solo hay, y, y esto se ve no como algo eh, malo, sino como se ve algo común. A las cosas malas hoy se le dicen buenas y a las cosas buenas, así decía el profeta Jeremías, se le dicen malas. Entonces la infidelidad, a veces hay infidelidad en relaciones, ¿no es cierto? Hay personas que han, que han roto relaciones por la infidelidad de uno, de otro, y todo el día tenemos una cierta, andamos midiendo si uno es fiel, si me es fiel, si no es fiel, pero qué bueno, cuando nosotros empezamos a conocer el corazón de Dios y empezamos a ver el carácter y la naturaleza de Dios, que más allá de las crisis, de las tragedias, de las dificultades, Dios es y permanece en un estado de fidelidad, aun cuando nosotros seamos infieles o aun cuando nosotros no tengamos, yo escuchaba a las hermanas, cambié de hablar con la gente y ahora le pido a Dios, ¿usted cree que eso que lee claro, usted lo mira desde su perspectiva y quiere decir que tiene todo solucionado? No quiere decir que todo, seguirá con las mismas dificultades, pero aprendió a confiar en la fidelidad de Dios. Dios no es más fiel en esta noche si te responde a un problema o no te responde. Dios está por encima de eso. Dios es fiel. Vamos a lo voy a decir así, esto es mío, corre por mi cuenta. Dios es fiel a él mismo. A su palabra, a su eternidad, a, lo, a su propósito, a lo que Dios determinó. Por eso me encanta como dice Pablo a Timoteo, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, tenemos que ver que los hombres hoy no tienen un verdadero sentido de responsabilidad y de peso a esta palabra de fidelidad, pero Dios le da un verdadero sentido y Dios realmente es fiel a su palabra. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, ¿no? No sé si lo escribí bien, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones. Entonces, conocer a este Dios realmente es maravilloso y poder vivir en un sentido de seguridad que cada día esta fidelidad de Dios se hace real en nuestras vidas. Si usted veía la iglesia del primer tiempo, Dios, esta misma palabra que estamos diciendo nosotros, la decían ellos y muchos morían en el circo romano, estaban siendo torturados, siendo quemados. Dios dejó de ser fiel. Dios no es una propaganda engañosa que vos mirás todos los días en la tele y que lees, si usted toma esto, va a bajar 5 kilos, si usted toma esto, comerá esto. Usted sabe que hay una cantidad de mentira en todo eso para tratar de vender. Nosotros no seamos una propaganda engañosa de Dios, sino que seamos reales y que vivamos realmente con autenticidad de que dios es fiel que somos seres humanos que nos equivocamos pero que dios no cambia lo que dios determinó de su eternidad dios es fiel por consiguiente esa naturaleza que opera en mí también cada día me está llevando a que pueda vivir en la fidelidad de dios te entiende si no lo entiende lo siento entonces por eso esta cualidad es esencial en nuestra vida, pero es esencial en su ser. Sin ella, sin la fidelidad, Dios no sería Dios. Que a veces Eduardo, el, 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 pastor, el, el misionero allí en Málaga, nos escribía, Dios cada día es más Dios y su hijo se estaba muriendo de una enfermedad, pero podía declararlo eso en su vida, que Dios es Dios. Dios permanece fiel. Nosotros todo lo medimos de acuerdo a todo lo que nos va. Si nos va bien, si se sana, si no se sana, si resuelve el problema, si no se resuelve, si me aumentaron el sueldo, si me bajaron, si no me echaron del trabajo, si mi hijo se sanó, si mi hijo esto, si mi hermano esto. Todo ahí entonces decimos: cuando tenemos el resultado, Dios es fiel. Y si Dios dice que no, también es fiel a su palabra, a su eternidad, a su propósito, a lo que él declaró. Por eso qué bueno que Dios es tan Dios y por su fidelidad nosotros podemos entender que es un Dios glorioso y es maravilloso y que nada puede cambiar a Dios. Por eso para Dios eh, ser infiel sería ir en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Así decía el escritor de los hebreos, es imposible que Dios mienta. O sea, para Dios no ser fiel a su palabra, y no voy a hacer una descripción de todas las cosas, sería imposible que él sea Dios. Por eso qué maravilloso es disfrutar la fidelidad de Dios, eh, que su perfección es tan maravillosa, y disfrutar su fidelidad ha sido para nosotros, debe ser realmente un motivo en nuestra vida de gozo, un motivo de alegría, un motivo en nuestra vida de sentirnos plenos de que Dios permanece fiel. Dice el Salmo 89:8, "Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea." Esto no, no está escrito en un momento donde todas las cosas funcionan de 10. Tu fidelidad te rodea. Isaías 11.5 dice, y será justicia cinto de tus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y Salmo 36.5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios es fiel en todo tiempo, Dios es fiel en las dificultades. El apóstol Pedro en el dijo, eh, el Señor le dijo un día al apóstol Pedro, eh, lo que yo hago ahora vos no lo comprendés, pero lo vas a entender después. Está en el libro de Juan, creo que en el versículo 79, no, eh, creo que 13, capítulo 13. Pero qué importante eso, que a veces en la fidelidad de Dios hay cosas que usted no las va a comprender. Por eso Dios nunca te, nos pidió opinión de nada a nosotros. Imagínense si nos Dios, nosotros le hubiéramos pedido opinión, a, si Dios nos hubiera pedido opinión de algo. Bueno, la verdad que todavía estaríamos viendo si lo vamos a hacer. Pero Dios estableció desde su trono, Dios estableció desde su eternidad cómo son las cosas. Amén. Entonces, qué bueno que no podemos demostrar la fidelidad por los resultados que tenemos en personales, sino que Dios no está sujeto. Si nos va bien, Dios ha determinado su fidelidad, nunca nos ha defraudado y nunca se olvidará de su pueblo. Su fidelidad no solo tiene que ver con un resultado, sino su fidelidad tiene que ver con el cumplimiento de su palabra. Diga el cumplimiento de su palabra. Por eso, si nosotros miramos que a veces, ¿por qué no es fiel? Y porque muchas cosas que nosotros a veces pensamos que Dios va a ser fiel. No tiene nada que ver con su palabra. Pero recuerde esto: investiguelo en su casa. Dios es fiel a su palabra, tan fiel que hay un, hay un en los evangelios, dice, Señor, sanamos los enfermos, limpiamos los leprosos, hicimos milagros. Y el Señor le dijo: Yo no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco. Sí, pero en tu palabra, en tu nombre, sí, porque Dios es fiel a su palabra, pero yo a ustedes no los conozco. No sé quiénes son. A veces lo que nosotros tenemos como un aval, como una garantía, Dios me sanó, Dios hizo este milagro, qué tremendo. Alábese en esto, en conocerme y en entenderme. Porque Dios, su palabra la va a cumplir. Pero es más que su palabra, Él es la palabra. Es que podamos conocerlo a Él, es el conocer su carácter, es el conocer su naturaleza. Eso nos va a hacer mucho más personas eh, en un estado de plenitud, de saber que en su carácter, en su naturaleza, Dios permanece fiel a su palabra. ¿Sí o no? Su fidelidad. Entonces, no solamente tiene que ver con los resultados, también nosotros encontramos en la palabra que Dios es fiel cuando habla su, sobre sus amenazas, dice Dios es fuego consumidor. Y también un, Dios, un día Dios ah, le dio una palabra a Faraón y sabemos que cayó todo el castigo sobre él. Al, el pecado de Acán también, Dios fue fiel a lo que había dicho. Nosotros siempre usamos la fidelidad a nuestro favor, pero Dios también tiene una fidelidad a su palabra cuando él amenaza, cuando él dice que su, el pecado, cuando él dice que esto va a tener su retribución. O sea, no, no, no andamos con una abogada a ver si nos salvamos. Dios ha sido fiel tanto para lo que Dios que esperamos de Dios va a ser, como vamos a ponernos estos términos para que lo, en lo negativo y en lo positivo. Dios le dijo un día que iba a destruir la tierra y, y la destruyó. Dios le dijo un día a Abraham que entendiera y que intercediera por una ciudad que la iba a destruir y si encontrás diez justos no la destruyo. Si encontrás cinco, no la destruyo. Si encontrás. No, no hay. ¿Y qué mandó? Fuego. Y destruyó a Sodoma y Gomorra. Fue fiel. Entonces, nosotros a veces la fidelidad de Dios la evaluamos de acuerdo a cómo me va en la vida. Si me va bien, Dios es fiel. Si tenemos un reporte, Dios sanó un enfermo. Dios es fiel. No, no, no. El oxígeno usted no se acuesta a la mañana y dice, oh, se levanta a la mañana. ¡Qué lindo! Eh, ¿Habrá oxígeno o no habrá? No, no. no. Yo me acuerdo cuando fui a La Paz, fuimos a un lugar y, y, y claro, como yo era el más viejo de todos, había un pastor que me cuidaba y claro, 4.000 metros de altura. Dice, bueno, pastor cómo anda, se agita. No, estoy todo bien. Subimos la escalera, bajamos y cuando me fui a dormir, eh, me mandaron a la pieza un tubo de oxígeno, decir, ahí me agarró el chuchi. Y digo, si hasta ahora no había pensado que me iba a faltar el aire, ¿para qué me mandan eso? Y, y aparte no lo sabía usar. Y cualquier cosita que me atrae, me falta el aire y, yo digo, y esto cómo lo uso voy a tener que llamar a alguno para para que me enseñe la pero qué bueno es que usted no necesita cada día el oxígeno Dios es fiel diga en todo tiempo en cualquier cosa en todas las dificultades de nuestra vida Dios es y permanece en un estado de fidelidad entonces qué bueno que podamos ir creciendo en ese entendimiento porque dice también la palabra de Dios en el libro de, Roman, el libro de Efesios, el capítulo 6, eh, habla acerca del soldado romano y la vestidura, pero quiero leer el versículo 16. Y dice la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí la palabra que se usó para traducir fe, eh, lo que nos está hablando, no es de esa fe que... Tengo fe, tengo fe. Nos está hablando acerca del carácter fiel de Dios. La fe es aquella posición espiritual, podríamos decir, que toma un ser humano que puede ver por los ojos espirituales que Dios es fiel que Él no cambia, que Él permanece, que Dios tiene una medida correcta. También nos habla esta palabra de convicción, nos habla de confianza en Dios, nos habla realmente de esto. Por eso yo quería tomar este, este texto para ahora irme al centro de lo que quería compartirles hoy y ver que la palabra fiel es también usada como balanza, era usada como una balanza. Los profetas condenaban a aquellos que tenían balanzas. Alteradas para quitarle a los pobres. Entonces, usaban la palabra fiel, que implica que si estás vendiendo un kilo, es un kilo. Entonces, esa fidelidad de la balanza era aplicable al carácter de Dios. Entonces, no quiero hablarles de esa fe solamente que para alcanzar, sino de esa fe que realmente nos habla del carácter de la naturaleza de Dios los profetas cuando hablaban de la palabra fiel estaban viendo esa balanza y que nosotros todos lo sabemos que no que a veces iba a comprar algún... se acuerdan antes cuando se compraba con balanza que decía ponía cuatro tomates bueno un kilo y después como acá, acá me ponen cinco bueno entonces te ponían unas pesitas de acuerdo y yo siempre me pregunto si no lo hago en tela no lo digo pero si cuando voy a cargar más habrá un litro nomás cuando si está si está si el chorro va de un litro bueno, para Dios eso no existe. Cuando el, los profetas usaban del kilo y usaban, hablaban de la balanza, hablaban de que era algo fiel y que Dios tiene el peso. Dios tiene, hablamos de la medida de peso y de la medida de litro. Si habláramos de medida, esa medida de litro y esa medida de peso es Cristo. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Por eso nosotros vemos en Cristo que se cumplió toda la palabra y que él cumplió toda la palabra, que él fue fiel. A todo lo que el Padre le había encomendado, él es la medida justa, él es la medida exacta de fidelidad. Usted puede decir, oh, este hermano es fiel. Amén. Tu fidelidad y mi fidelidad no está determinada en primer lugar por mi conducta, que también tiene que ver, sino por la vida de Cristo que va creciendo en mí y que va creciendo en cada uno de nosotros por medio de un entendimiento. No entendió nada, pero no importa. Por eso cuando hubo que traducir que Dios era fiel, las personas lograban creer en esa fidelidad y muchas veces llamaban, este es un hombre de fe o esta es una mujer de fe. Podíamos ver en una persona, no era que esa persona oraba y todas las cosas se solucionaban, todas las cosas salían bien, sino que cómo evaluaban, porque era una persona fiel a una verdad, fiel a una palabra. A veces nosotros decimos, este hermano, ¿qué, qué bárbaro, qué fe que tiene, pero es un corrupto. Se ha corrompido. Cuando hablamos de, de fe, también estamos hablando de que está conociendo a Dios y que está, mirando, está viviendo en la fidelidad de Dios. Y eso es maravilloso en los tiempos que nos tocan vivir hoy, donde la infidelidad es una moneda corriente. Y no solamente en relaciones matrimoniales. En todas las relaciones. Hoy la infidelidad es el, el carácter del hombre de hoy. Una de las cosas que para que usted le alquile, nos alquile una casa hay que firmar tres, tres a veces cuatro garantías. Y ni así paga. La palabra está totalmente devaluada. Antes, cuando se daban la mano, eso de dar la mano significa esto: que no vamos a firmar nada, que no vamos a firmar nada, sino que hay una plena confianza. A una palabra dada, la palabra, la palabra humana fue devaluada y cada día está más devaluada por falta de fidelidad a lo que declaramos. Pero Dios no es así. Dios dio su palabra y Él cumplirá y cumplió y la seguirá cumpliendo la palabra, aunque el hombre cada día sea más infiel. No sé si lo entiende. Entonces, nosotros no podemos producir fe. No somos productores de fe. Muchas veces creemos que la fe es algo que nosotros podemos producir. Y en todo nuestro caminar, muchas veces en nuestro comienzo con el Señor creíamos que nosotros podíamos producir fe. Pero tenemos que saber que la fe viene cuando nosotros, la fe, perdón, viene de parte de Dios. No viene de, de mí, viene de parte de Dios. Dios, nosotros debemos comprender que la fe es algo que viene fabricado de lo alto. Por eso qué importante, como Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, 3.2, dice así, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta palabra oír con fe en la palabra nos habla de la confianza, en la fidelidad de Dios. Entonces, esta fe viene por el oír, el oír a Dios, el oír la palabra. El oír la voz de Dios, no la voz audible, sino... Y Pablo le dice, ¿ustedes todo lo que recibieron, lo recibieron por la sobra de la ley o por el oír con fe? La pregunta que deberíamos hacerlo en este año que va, ¿cuántas cosas estás escuchando con fe? ¿Cuántas cosas estás viendo en la fidelidad de Dios? Porque después dice el versículo 5, «Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros». ¿Las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, las personas que, deben, que quieren tener fe o que deben desarrollar una vida de fe, tienen que ver con un entendimiento por lo que van escuchando. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener fe. Y como cada uno podemos tener fe, ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo podemos tener fe? Oyendo y escuchando a Dios. No es que yo produzco fe, es escuchar a Dios, es oír su voz, es oír en su palabra. Eso realmente me lleva a que yo pueda escuchar la voz de Dios. Por eso Pablo le dice a los gálatas, hermano, ustedes todo lo que están viviendo, ¿por qué lo están viviendo? ¿Porque cumplieron la ley o porque están escuchando con fe? Están confiando en el Señor, están viendo a la fidelidad de Dios. Bueno, usted sabe que los gálatas en un momento dejaron de creer, dejaron de obedecer a la fe. Entonces, ¿Por qué nosotros no podemos fabricar fe? Sino que la fe viene cuando nuestros ojos en nuestra vida son abiertos y podemos ver lo que Dios es fiel, que Él no cambia su palabra. Por eso es tan importante en nuestra vida cuando empezamos a ver que Dios abre los ojos del entendimiento. Diga del entendimiento. Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos ver que Dios... Es fiel, por eso comencé hablándoles del carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso, hermanos hermano dice: Es que yo no puedo solucionar, es porque no, yo, es que usted tiene fe. No, no, no. Yo, no, yo no te puedo ayudar a producir fe. Eso es algo que va a venir de parte de Dios, de tu confianza, de conocerlo, de saber que Él va. Muchas veces, tu hijo, a lo mejor vos le dijiste a tu hijo: Quédate acá que te voy a venir a buscar. Y a veces ha venido alguien a buscarlo y usted dice, no, 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 quédese tranquilo porque mi papá me dijo que me va a venir. ¿Sabe lo que es eso? Es fe, es confianza, es conocer el carácter de su papá o de su mamá que va a venir. A veces en la iglesia no está ese desarrollo. Hoy encontramos gente totalmente herida, lastimada, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me responde. Y Pablo le dice a los Gálatas, ustedes todos los resultados que están viendo. El, el Espíritu Santo, el recibirlo, el vivir, ¿ustedes lo lograron por algo personal que ustedes hicieron por guardar la ley o por el solo oír con fe en entender y conocer a Dios? Entonces, qué bueno que este sea un tiempo que nosotros podamos ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento para conocerlo más profundamente al Señor. Otro título es Dios solo es fiel a su propósito, a su eternidad. Fiel es Dios, dice la palabra. Dios es fiel a su propósito eterno. Dios es fiel para preservar siempre a su pueblo, dice el 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, la fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no sólo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos y cuando tenemos también alguna reprensión de parte de Dios. Dios es fiel, por eso Dios te llama. Dios te llamó a su comunión, por eso muchas veces Dios te llama y su corrección en nuestra vida, en vez de murmurar, en vez de criticar, démosle gracias a Dios porque Dios nos llamó. Dios nunca te va a afligirse en una razón, pero Dios en todas estas cosas nos ha llamado, dice, Dios te llamó a la comunión con él. Esa es la garantía que Dios va a ser fiel cuando nosotros dejamos de estar solamente mirando los accesorios, si va a venir esto, si va a venir el auto, si va a venir la casa, si va a venir la salud, si va a venir la sanidad. Dios nos llamó a la comunión con él, porque Dios es fiel y Dios cumplirá todo lo que determinó en tu vida, aun cuando él sabe lo falible lo falible y lo, lo, los errores que hay en tu vida, sin embargo Dios es fiel y nos ha llamado a la comunión con Él. Usted nunca llamaría a un infiel, pero Dios nos llamó a su comunión para estar con Él. Fíjese que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, verso 30 dice hay muchos enfermos, hay muchos debilitados, ¿no es cierto?, entre vosotros está hablando acerca de la cena del Señor y una de las cosas que podemos ver que había muchos enfermos, que había muchos debilitados y esto nos muestra que hay un llamamiento al reconocimiento, a volvernos a Él, al reconocer su soberanía, al reconocer su señorío. Por eso muchas veces nos damos cuenta que hemos, eh, queremos alcanzar las cosas por méritos propios y alcanzar las cosas por nuestras fuerzas y nos damos cuenta que por más que queramos ser fieles en nuestra sabiduría lo que primero que tenemos que es conocerle a él para poder desarrollar y ver la fidelidad de Dios en todas las cosas otra de las cosas que debemos entender que fe fe Dios habla de fe la fe es la fidelidad que Dios tiene a él mismo nosotros podemos fe nosotros tenemos que tener fe si usted me pregunta, ¿tengo que tener fe? Sí. ¿En qué tengo que tener fe? Tengo que tener fe en la fidelidad de Dios. Cuando usted va a crecer en fe, ¿en qué está creciendo? Y no porque eh, oré, por, el, oré por, la, por la pierna y se le enderezó. Oré por el, el auto y lo tengo. No, no. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos fe, vamos creciendo en fe en la fidelidad de Dios. Por eso usted puede ver, hermanos, que crecieron. ¿Por qué crecieron? Porque están creciendo en la fidelidad, en conocer a Dios y que dios es fiel a su palabra te entiende nosotros hoy tenemos gente que son se todo el día diciendo versículos de la Biblia y yo oh, yo tengo fe si la sangre de Cristo me cubre usted salió de algún lugar que decía San Roque, San Roque el perro no me toque y ahora dice la sangre de Cristo me cubre como un talismán, como algo que va a hacer y, y le voy a decir todo lo puedo en Cristo como me fortalece mi Dios suplirá todo lo que falta en Cristo y claro, hacemos esas declaraciones titulamos nuestra vida y tenemos versículos para allá pero nos olvidamos de leer la carta filipense que Pablo estaba en una cárcel Y estar en la cárcel tenía un soldado romano al lado. Y la cárcel era un hueco. Y decía, yo sé que por la suministración del Espíritu y la oración quedaré en libertad, pero no es mi problema porque sé que aunque todas estas cosas me pasan, el Evangelio está avanzando. Y llega el último capítulo, porque nosotros somos buenos para, somos ya que el destripador con la Biblia. Y leemos ese versículo que dice, «Mi Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece», de Filipenses 4.13, «Mi Dios suplirá todo lo que falta». Pero nos olvidamos de leer el principio, nos olvidamos de leer que «Mi Dios suplirá», pero también está diciendo, «He aprendido a contentarme cualquiera, sea mi situación». Y después escribe magníficamente, cuando dice y habla Pablo y dice que realmente Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo humilló hasta lo más bajo, tomó forma de siervo y fue ahí y Dios lo levantó, le dio, lea la carta. Y cuando llega a Efesios capítulo 6, usted tiene que leer desde el principio que dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para decir ahora que tenemos que tomar todas las armas espirituales y ser fortalecidos en el Señor. Entonces todas esas cosas nos van ayudando a conocer el carácter de Dios. Entonces no somos un manojo de declaraciones basadas en emociones nuestras de situaciones que queremos esto, que queremos aquello y parecemos niños caprichosos. Y yo quiero que Dios me lo dé. Y si no me lo da, dejo de congregarme y dejo de andar con el Señor. No, estoy conociendo el corazón de Dios. Dios es fiel, aun cuando no estoy viendo lo que yo quiero ver. Estoy viendo su hermosura, estoy viendo su majestad, estoy viendo su gloria. Fe, digan fe en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo un proyecto eterno. Y nada puede hacer que ese proyecto eterno cambie. Pueden pasar las generaciones, puede morir toda esta generación y venir otra, pero Dios no se va a poner nervioso porque Dios tiene un plan eterno, Dios tiene un proyecto eterno con el hombre y él lo va a cumplir, porque Dios es fiel a su proyecto. Dios no tiene un proyecto eterno con los ángeles, vamos a decir así para que usted se ponga bien, mal. Dios lo tiene con nosotros, con el hombre, con cada uno de nosotros. Y aunque esta generación no alcance, aunque esta generación pase, Dios va a seguir adelante. Dios tiene un proyecto. A Dios nada lo saca de su eje. Génesis 8:2, mire lo que dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Eso no está, que el sol salga a la mañana, no es que está esperando que algún ángel vaya y prenda el sol. No, 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 eso sale. Dios ya lo estableció en el universo, en todo lo que Él creó. Nada puede cambiar. Dios ha sido fiel y ha puesto, dice la palabra, eh, dice Ecclesiastes, eh, ha puesto eternidad, Dios ha planificado todas las cosas. Por eso la fe suya va a ir creciendo en la medida que conozca la fidelidad de Dios. Acá está diciendo, mientras la, semen, mientras la tierra permanezca, no cesará la semilla, la siega, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche, porque Dios ya lo estableció que es así. Podemos tener ahora calentamiento global, podemos tener esto, lo otro, pero Dios lo estableció. Eh, los hombres están tratando de querer arreglar y cuanto más arreglan, más meten la pata, pero Dios ya estableció las cosas. Y todas las cosas se van Forma, conforme a lo que Dios creó, a lo que Dios dijo. Todos los días parece, sí, que ha salido un, un asteroide que viene contra la Tierra. Dios puso un orden en todas las cosas. Dios no está pensando en usted para que prenda el sol a la mañana. No tenemos que orar, Señor, va a salir el sol, va a salir. Por eso yo digo que la fidelidad de Dios es como el oxígeno. Entonces, ¿por qué viene el día y la noche? porque no necesita un hombre subiendo y bajando y prendiendo el día y apagando la luz para que sea la noche. Porque la tierra, aunque el hombre todos los días esté tratando de destruirla, Dios ha establecido un orden para la tierra y nada podrá cambiar. Entonces, qué bueno que nosotros en nuestra vida la fe viene, viene cuando podemos tener certidumbre que... Todos los seres humanos, aunque todos fallen, aunque todos fallemos, nada lo va a cambiar a Dios. Yo estoy siendo reiterativo en algunas cosas, porque pretendo en este día edificarnos con este texto. Dice, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, sobre todo. ¿Sabe que para el sastre que es Cristo? El sobre todo. Es porque que se ríe un poquito, ¿no es cierto? Los chicos no saben que es un sastre, un sastre que hacía el traje y todas estas cosas. nosotras ya en Levalle íbamos a Don Weiman, Weiman, que eh, Ruar alquilaba un lugar, ahí hacíamos las reuniones, todo piso de, de madera, así, y era sastre, y le hacía el traje a Ruar. Ruar tenía un traje verde, no sé si negro vos te acordás, tenía un traje verde, y ese se lo había dicho Ma Mario Weiman, que le decíamos May Mayito, y ahí el sastre. Para los chicos no saben lo que es el sastre. Antes la gente se hacía la ropa y todo. Para un sastre, ¿qué es Cristo? El sobre todo. Acá dice, sobre todo. Usted lea todo el capítulo 6 y va a ver que, sobre todo, tomad. Es una acción en nuestra vida, tomad el escudo de la fe. El escudo no era el escudo del capitán América. El escudo del ejército romano era como una puerta. Que te cubría todo el cuerpo. Cuando usted ve las películas de aquella, usted ve que cuando tenía atrás se pone uno de acá y el otro atrás, porque atrás no tenían nada. Ahí encontramos la solidaridad de cuidarle la espalda. Otro soldado romano tenía, podríamos decir, la responsabilidad de cuidarle la espalda al otro, porque se ponían el escudo así y el otro se ponía atrás, usted y así avanzaban y venían flechas de todos lados. Pero dice sobre todo, tomad el escudo de qué? ¿De qué? Tomen el escudo de la fidelidad de Dios. Porque el escudo tuyo es como la masita traviata, 23 agujeritos tiene. Le entran flecha y dardo por todos lados. No, hermano, ando mal con aquello. Mira, hoy estoy medio amargado. Hoy, 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 hoy tiro todo, hoy me separo. Oye, nosotros, pero acá Pablo está diciendo, tomen el escudo de la fidelidad de Dios, en la garantía de que Dios va a guardarte. Hermano, ¿viste? Ese hermano dice, yo voy ahora por vos, hermano. No, no, no. Aunque puede orar, porque mira, yo a veces veo las obras misioneras. Y, si dependiera de nuestra oración, que nos quedamos dormidos, que ni siquiera nos acordamos, que cuando vamos a orar, oramos por nosotros, por la ti. Mientras los recién estaban orando por Paraguay, y los chicos trataban de explicar de la lluvia que se llama el monzón, ¿no es cierto? Una lluvia que cuando empieza no para más, no esta lluvia que te moja un pelito, no, una lluvia que no para más y que tenés que ir, que tenés que ir al laburo, no es para ir a la plaza, es para ir al laburo, ¿no es cierto? Entonces, tenés que usar eso, y, y a veces nosotros nos, nos llegamos a dimensionar, pero para un soldado romano tener el escudo era fundamental. Entonces, Pablo está diciendo acá: dice, tomen el escudo, la puerta, tomen esa, ese escudo tan grande que les va a cubrir el escudo de la fidelidad de Dios. No es garantía tu fe, porque hemos visto la fe de muchos que, que claudicaron. Pablo tenía que. Pablo en un momento dijo: Mira, hermano, yo sé que Demas me, ama, me, ha, eh, me ha dejado amando este mundo. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. También había hermanos fraudulentos, había hermanos que también te, se, eran traicioneros, gente que te decía que te iba a cubrir y te traicionaba. También había en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso no estamos diciendo, tomen la fe del apóstol Pablo, tomen la fe del, del pastor hermano, tomen la fe de Miguelito, no, tomen la, el escudo de la fidelidad de Dios. Son días donde necesitamos volvernos y tomar el escudo de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Acá no, no, no está diciendo toma la Biblia, ¿no es cierto? Y empecé a recitar versículos. Y todos descolgados de la verdad, de la realidad de Dios. Por eso decíamos, como siempre aprendemos, tomar un texto fuera de contextos es tener solo un pretexto. Entonces agarramos texto por ahí, como empezamos a declarar y ponemos el versículo allí, el otro día decía, siento la presencia, ¿qué es sentir la presencia de Dios? Porque a veces la siento un día, otro día no la siento. Y la presencia de Dios no está basada en tus emociones, la presencia de Dios es real. Y vive para siempre. La fidelidad de Dios no está basada en mis emociones, de la fe. Yo hoy tengo fe para, para, para como un granito de, si tuviera fe, como un grano de mostaza. Entonces un día le decimos que se traslade en los montes y el otro día mandamos a los montes a pasear. Entonces lo que está diciendo acá, lo que nos da la garantía de una victoria asegurada es tomar el escudo de la fidelidad de Dios de la fidelidad de Dios, que no termina con un resultado a veces que todo fue bien, sino que los dardos se apagaron. Por eso tenemos que crecer en la fe. ¿Qué es crecer en la fe? Crecer en la fe es crecer en la fidelidad de Dios, en el conocimiento de Dios. Por eso nosotros eh, nos cubrimos, como decía el soldado romano, con el escudo de la fe, es decir, traer a nuestra vida. Es traer a nuestra vida, diga traer a nuestra vida una constante confesión de que Dios es fiel y de que si hemos creído a su palabra, su fidelidad no es por un día, su fidelidad es para siempre. Recites, sino que lo conozcas. Mira lo que dice Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para Él. Vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Usted ve acá alguna cosa mal? Pero el problema a veces es que queremos vivir 200 años. Si vivimos en el Señor, vivimos, porque acá yo lo pondría así para que no entiendan. Si vivimos en el Señor y morimos en el Señor, no hay nada que nos pueda dañar, lastimar. Mira lo que dice el primer tesalonicenses 5.10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. No hay nada nuestro que pueda detener y que puede opacar su cuidado, su fidelidad con nosotros. Humanamente tenemos muchas cosas para de, de, desconfiar, ¿no es cierto? Pero en Dios cada día podemos ir elevando nuestros sentidos de confianza en el Señor, de seguridad, de lo que estamos edificando. Y eso para nosotros que vivamos o que muramos no, no pone ningún riesgo en la posición que tenemos en Dios. No hay nada que pueda poner en riesgo. Pablo se, se, se escribió un libro magistral, como es el libro de Romanos, y el capítulo 8 nos da... Realmente una clase, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que viven y caminan conforme al propósito de Dios. Pero termina diciendo ni ángel, ni principado, ni potestades, ni la muerte, ni espada, ni enfermedades, ni COVID, ni nada, 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 nada. Nos puede separar de una posición que tenemos en Cristo Jesús. Nada, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo te está diciendo: no hay nada que te pueda sacar de una posición, sea que vivamos, sea que muramos. Dios en su fidelidad cumplirá siempre su palabra. Su palabra, lo que él ha establecido. Por eso, qué bueno es cuando nosotros, como empezamos, vez en esto, en conocerme, en entenderme. ¿Cuánto este tiempo estás conociendo al Señor en tu adversidad, en tu dificultad? ¡Hey, eh, pero qué no pasa nada! Y, y no pasa... ¿Quién determina que no pasa nada? Porque a lo mejor vos crees que no pasa nada y está pasando de todo. De todo es maravilloso lo que estás viviendo. Estás muriendo a ciertas cosas, a tu carácter, a tu personalidad. Estás dejando de ser un niño caprichoso, un malhumorado, una persona inmadura en todas las cosas. Estás creciendo en la madurez de conocerlo profundamente a él. Yo no sé, todas esas cosas tienen que ver de experimentar en nuestra vida la fidelidad de Dios. Qué bueno que en esta noche podemos eh, derribar algunas cosas en nuestra vida. Por eso el escudo de la fe no se trata que tomen la Biblia como un escudo y declare cosas, sino en conocerlo a él, en conocer su fidelidad. La fe no tiene que ver con un estado emocional, no tiene que ver con un estado emocional. Cuando nosotros decimos que un hermano es flojo en la fe o que se afloja, eh, es una persona que es floja, que no realmente no está conociendo en mantener una creencia en la fidelidad de Dios. O sea, un flojo en la fe es alguien que no está manteniendo y permaneciendo en la creencia de que Dios es fiel. No es lo que ustedes, dicen, lo que a veces dicen, Y este está flojo en la fe. Va poquito al grupo, va poquito acá, va poquito acá. No, no. no. Es aquel que en medio de las dificultades dejó de permanecer en la creencia de que Dios, aunque usted te pata para arriba, Dios su palabra la está cumpliendo. Y Dios su palabra la va a cumplir. Por eso Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Cuando usted lee el capítulo 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque una de las cosas que Satanás quiere es que usted se afloje y se levante contra la fidelidad de Dios y que deje de creer y empiece a confiar en todos sistemas de los hombres, en los seguros sociales, en las cosas de esta tierra, que empezamos, de alguna manera dejamos de confiar en el Señor y empezamos a creer en la fuerza. No, viste, los hermanos nos están ayudando. ¿Y si los hermanos no te ayudan? Por eso he escuchado por ahí, no, en la iglesia no hay amor. Y si no es, no, no se trata del amor del hermano, se trata del amor de Dios. Pero el amor de Dios va creciendo en aquellos que lo conocen a Él y que no están atados a situaciones económicas, a situaciones de salud, sino que en medio de, la, de todo están reconociendo que Dios, por encima de esas cosas, permanece en su palabra. Y eso nos da un sentido de plenitud y de gozo en nuestra vida. Fiel es Dios y permanece para siempre. Mira lo que dice 1 eh, Corintios 10, 13. Ha, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, qué bueno que en este día nosotros podemos ver esa salida, podemos ver que fiel es Dios, que también nos han sobrevenido tentaciones, que también nos han sobrevenido eh, dificultades, pero fiel ha sido y será siempre el Señor. O sea, la fidelidad es Dios. Por eso la medida del conocimiento es importante en nuestra vida, que vaya creciendo. Así como les dije de la balanza, esa medida exacta, esa medida de, 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 que podemos tener, no es la medida que usan los hombres, es la medida de Dios. Y la medida de Dios es su Hijo. Por eso Jesús, cuando caminaba en la tierra, muchos le decían: No vaya a Jerusalén porque ahí te esperan, tormentos, y a eso vine. No, maestro bueno, ¿y por qué me decís bueno? Tengo que ir a la cruz. ¿Por qué en el huerto de Getsemaní Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Y los encontró otra vez orando. Porque en todo tiempo lo que estaba siempre en juego, si él iba a cumplir la palabra, fiel a la palabra de Dios. La medida de fidelidad no está basada en, en vos, sino que está basada en, el, en Dios. La garantía de que Dios va a cumplir su palabra no es si vos no tenés errores, es si vos has aprendido a conocerlo a Dios. Y estás cada día edificándote en esa realidad. Entonces, para ir terminando, debemos tomar el escudo de la fe, dice este texto que me gustó mucho estos días: el escudo de la fe, con que podáis apagar, diga, todos los dardos de quién? Del maligno. Y esta palabra maligno eh, es una palabra que a veces siempre la relacionamos con el cáncer. ¿Sí? A veces decimos, ese cáncer es benigno o es maligno. No está hablando de Satanás, que es maligno. Y cuando algo se transforma, algo malo, se transforma en maligno en nuestras vidas. Cuando realmente, porque acá dice alguna palabra, eh, dice que tomad el escudo de manera tal que podáis apagar, no dice rechazar, apagar todos los proyectiles. Todas las lanzas, todas las flechas, el escudo estaba hecho de manera tal que por más que venga una flecha encendida, se iba a apagar. Porque usted sabe que si, se prende, si, si no se apaga, se quema todo el escudo. Y es interesante que nosotros veamos eh, en, esta, en esta configuración que tenía el soldado romano, cómo podríamos decir cómo eso se apagaba cómo eso de alguna manera se apagaba. Y eso tenemos que ver que en nosotros, ese proyectil, esa lanza, lo que sucede en el mundo de hoy, es que muchas cosas en nuestra vida no se han apagado. Y la palabra pagar, esta palabra pagar es importante, quiere decir dar por terminado algo. Porque en la fidelidad de Dios las cosas se terminan. Concluyen. No podemos estar toda la vida con un dardo encendido. No podemos estar toda la vida con el mismo problema. La pregunta es: para terminarnos, esta no ir terminando, si realmente estamos usando qué escudo estamos usando: el escudo humano, el escudo de nuestras excusas, de nuestras capacidades naturales. O realmente estamos levantando la fidelidad de Dios, porque en nuestros estríngules hay cosas que no se han apagado nunca. Todavía siguen dando vuelta. Por eso un dardo puede venir, pero la fidelidad de Dios lo va a pagar. El escudo de la fe y el escudo de la fe, ¿no es? Yo tengo fe, como dice Palito Ortega es conocerlo a él, es ver sus atributos, es ver que Dios va a cumplir su palabra. Y no es una palabra que la declaramos emocionalmente el día que nos levantamos contentos. Porque si usted lee todo el capítulo que leíamos recién y ve desde el versículo 10, y yo se los voy a leer ahora para que, para que usted vaya contextualizando este texto, porque si no va, va a quedar así nomás. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y miren los verbos que hay acá, que habla de acciones. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque que estemos en Cristo, porque no tenemos lucha contra hermanos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que... No, 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 no agarres tu excusología, ni agarremos nuestra, nuestras armas... Nuestra victimización para ver si a ver si Dios nos va a ayudar o Dios nos, tu evang, tu religiosidad ni, ni tampoco tu título de evangélico de católico presbiteriano no dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo me gusta esta palabra habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando un dardo no se apaga, se vuelve maligno, destruye todo. Por eso vemos cómo solapadamente o muy así sigilosamente cosas empiezan a entrar y no fueron apagados, fueron a, a lo mejor se quedaron ahí rechazados, yo rechazo esto, rechazo aquello, rechazo lo otro, rechazo lo otro, pero sigue, sigue encendido. Decía Santiago, un pequeño fuego enciende un gran bosque, la lengua sigue encendido y hay cosas y vidas que se comienzan a perder. Cosas que se empiezan a apagar en nuestra vida, no, el fuego de, no apagar los dardos del maligno, se apaga el fuego de Dios, la vida devocional, la vida con el Señor, el servicio a los santos, la comunión de los santos, se empiezan a apagar porque, ¿sabe qué? Hay un dardo que está trabajando y no estamos usando el escudo de la fidelidad de Dios, estamos usando, y hey, hermano, pero yo fui tan fiel al Señor y mira lo que me está pasando y pero mira todo lo que yo hice para el Señor y a mí nadie me ayuda y pero mirá lo otro y lo otro y patatín y patatán y patapumbe y patacá y levantamos ese escudo y te entra como la masita traviata te entran por todo tengo un corazón con un agujerito mira dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz sobre todo tomar el escudo de la fe y dice el verso 17 mire todas las, las cosas que hay que hacer Vea todos los verbos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, mire esta, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de Él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber, tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche, que podamos decirle al Señor que algunos escudos que hemos levantado, que puedan, ser, puedan caer y podamos levantar el verdadero escudo de la fidelidad y conocer a Dios más profundamente. Y en un tiempo de tanta infidelidad, de tanto engaño, de tanta mentira, porque viste, los chicos tienen una frase, y bueno, si todos lo hacen, no, pero vos mantenete la fidelidad de Dios, a Dios, y en lo que Dios te asignó. Y de, y de este día podrás decir, hay cosas que por la fidelidad de Dios se han terminado. Usted va a ver en la Biblia muchas cosas que no están resueltas, pero están resueltas. O sea, cosas que humanamente todavía no se veían, pero sé que el Señor, fiel y justo, dará esto. Aunque algunos murieron sin ver lo que esperaron. Usted lo ve en el, libro, en el capítulo 11 del libro de Hebreo, sin ver todavía, pero fueron sabiendo que Dios es fiel y va a cumplir a esa palabra. Hay cosas que nosotros como generación no las vamos a ver, pero están siendo sembradas, cierto, Gladys? Porque estamos confiando en la fidelidad de Dios, que Dios no me lo tiene que dar todo mientras yo viva, porque Dios no es, no tiene 80, 90, 100 años, Dios es eterno. Muchos murieron, dice la palabra, sin ver, pero creyéndolo todo y saludándolo. Así dice la palabra. ¿Por qué lo saludaban? ¿Por qué lo creían? Porque no habían confiado en la fe del apóstol Pablo y en eso. No, si el apóstol me dijo, no, 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 habían conocido a Dios. Y lo conocían a Dios. Y sabían que Dios en su naturaleza no puede negarse, no puede contradecirse. Entonces, una generación que lo conoce a Dios es una generación sin reclamos, sin victimización, sin andar llorando por los rincones, haciendo quedar y siendo una propaganda engañosa, declarando que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero llorando en los rincones y diciendo eh, que Dios no me ayude, que no es que yo no veo aquello. Al final, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está.? No, tu escudo no sirve para nada. Te entran balas por todos lados. Pero cuando vos te parás en la fidelidad de Dios, y sabés que atrás tuyo hay un hermano que tiene una puerta igual, que está pagando los dardos que vienen por atrás. Porque en eso confiaba el, el, el ejército romano, en que, viste, que se ponían así. Y sabía que, viste, que venía una lluvia de flechas y todas venían incendiadas para quemar. Y sabían que cada uno solidariamente se cuidaba al otro, le cuidaba la espalda. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, orar unos por otros para que seáis sanados. Pero me gustó cuando leí en, en, en estos días en saber que apagar un proyectil o apagar una flecha es saber dar por terminado algo para entrar en un nuevo tiempo, en algo hermoso de parte de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te voy a lavar los pies, Señor, no, no, no me lave a mí no, pero lávame, si no te dejas lavar no tenés parte conmigo. Y Pedro dijo, bueno, entonces lávame todo. No, no, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora vos no lo entendés, pero después lo vas a entender. Por eso cuando usted va creciendo en la oración del entendimiento, va a haber un crecimiento en su casa, va a haber un crecimiento en su vida. Y va a poder entender cómo una persona que muere el marido se queda en la tierra, que no es su tierra, seguir predicando. La palabra del Señor cuando todo le salió mal. Lo que más quería era su esposo que era indio, que era de, de allá y sigue predicando la palabra. ¿Cuántos reclamos tendría con una hija que ahora tiene sus dificultades en criarla? ¿Cómo? ¿Cuántos reclamos? Sin embargo aquí estoy predicando. Gracias por sus oraciones y voy a seguir y todo lo que se está haciendo. Porque cuando usted conoció la fidelidad de Dios Usted sabe que esa fidelidad pagará todos los dardos y proyectiles y que abuse un proyectil de eso cayó y alguien fue dañado y lastimado. Sin embargo, sigue creyendo al Dios real. Porque hoy tenemos una generación que, si tenemos todas las zapatillitas, la ropita, el perfumito y toda la ropita que queremos y todas las cosas comoditas como nosotros queremos, Dios es fiel. Claro, ah, porque me lo tiene que dar a mí, ¿no es cierto? Porque yo, yo lo sirvo al Señor. Yo predico la palabra. Dios tiene que dar. Y si no me lo da, le voy a hacer un ayuno y voy a orar y voy a gritar y voy a saltar y voy a hacer esto. Entonces en esta noche yo quiero eh, apelar y, y darle gracias a Dios por, porque puedo ver muchas veces mi infidelidad a Dios. Pero ¿saben una cosa? Que puedo ver su fidelidad aún en medio de eso. ¿Sabe cómo llamaban eso los apóstoles? Humildad. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera el tiempo. No tu tiempo. ¿No es cierto? Hay gente que dice, es tu tiempo, dale para adelante, que si vos tirás, pato, si vos tirás esto te va a salir porque es tu tiempo. No, no, no es tu tiempo. Es su tiempo. Es entender el tiempo. Jesús, hay una sola cosa que lo hizo llorar. Dos, cuando vio a Lázaro que había muerto. Y el segundo, ves que lloró en las puertas de Jerusalén cuando dijo, no conocieron el tiempo de mi visitación. No es tu tiempo. Por eso hoy tenemos muchos escudos. Voy a terminar así. Usted para, para, para cuidar su computadora tiene escudos antivirus. Hoy, cada día, los hombres tienen más escudo para cuidarse de ciertos proyectiles. Hoy tenemos un escudo muy fuerte que es de la victimización. Tenemos un país victimizado y todos los días subsidiado, donde muchos tienen fuerza para trabajar y hacer, pero sin embargo no lo usan. Gobiernos que fomentan esa victimización y dicen: Acá está el Estado, y hay muchos que se han ido a refugiar. Usted va a ver los Antiguos Testamentos y lea: muchos se refugiaron bajo la sombra de los hombres. En vez de confiar en el Señor. Los profetas decían eso. Dios hablaba fuerte sobre Israel cada vez que se refugiaba en sus recursos y lo dejaba a Dios, como dice, como el águila que cubre a sus, a sus, a sus polluelos. Te fuiste a, hay mucha gente que se refugia en los poderes de los hombres y son escudos temporales, no son eternos. Como dijo uno. El ateo se termina cuando estás a 10.000 metros de altura en un avión y te dicen se está por de Ahora pedile a Dios que me ayude, ¿cierto? Escudos temporales que nos cuidan de ciertas cosas. Pero en esta hora, saber que este estás levantando el escudo de la fe que realmente está pagando, una generación que aunque las cosas no le salieron, mira, yo puedo ver un montón de hermanos que acá no le salieron las cosas, la veo a Claudia luchando con una enfermedad. Sin embargo, acá está dándole gracia. Y no lo hago para que ella se ponga bien y, y decir que nosotros somos unos salame, sino entender que una generación que es, no es una propaganda engañosa, que el domingo decimos aleluya y el lunes somos una víctima más del sistema, es como que bajamos el escudo y ponemos los escudos temporales de la tierra. No que me refugie en el dólar, no que esto, no que aquello. No digo que está mal, hacelo, pero si vos no has probado y has experimentado y no conoces a Dios, Hermano, hay dardos que seguirán encendidos y seguirán quemando. Llegué el otro día acá y estaba la hermana que no encontraba fósforo para prender el coso, Le digo, no se haga problema, vamos con un papel y fuimos allá al fondo que estaba prendido y vinimos acá y llegué ahí y se me apagó. Pero, ¿Cómo lo tiré? y madera y usó, encendí todo, agarré el prendí otro y fuimos. Aprendimos la cocina, pero hicimos un desastre. Y yo sentía que caliente la pierna y digo, se está, me va a quemar el pantalón. ¿No es cierto? Y hay que apagar. Porque ya aprendimos la cocina. Hay cosas que siguen encendidas en nuestra vida: rencores, palabras, cosas que todavía no se han resuelto. Pero si la fidelidad de Dios no lo puede apagar, no hay nada que lo va a apagar. Y ¿sabes lo que te quiero decir esto? No es que tenemos todo resuelto, es que en Dios ya está resuelto. Teniéndolo todo, poseyéndolo todo y no teniendo a veces nada. Los apóstoles caminaron diciendo, lo tenemos todo, pero no tenemos nada, conforme a los hombres, pero lo tenemos todo. Entonces hoy hay gente que confiesa, lo tiene todo, porque sí lo tiene todo, pero están vacíos. Entonces no determina tu estado económico, tu estado de salud, si Dios ha sido o fue fiel. Dios es. Es. Y no ha cambiado. Y no va a cambiar. Por eso, si te vas a alabar a algo, alabarlo en conocerlo y en entender. Por eso, Pablo, podía decir, yo la verdad, los hermanos de Éfeso, ustedes los veo cómo crecen en la fe. Pero los quiero llevar un poquito más adelante. Abran los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepan a lo que Dios los ha llamado. Para que sepan a lo que Dios les ha entregado. A Pablo lo mataron, le cortaron la cabeza. En el mejor tiempo, en Roma, cuando la iglesia más crecía, le pusieron la cabeza así, uno con uno. ¡Sax! La cortó. Listo. Todos fueron martirizados. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Pero Dios fue fiel. Que Dios no lo salvó. A Jesús lo crucificaron. Le podría haber pedido a mi padre que me envíe una legión de ángeles. Imagínense un Cristo de hoy, con todo un ejército, los superhéroes, los superpoderes. Que en esta noche, hermanos, podamos darle gracias al Señor. Y que en estos días puedas levantar esa puerta. Y decirle gracias, Señor, porque estamos apagando ciertos dardos que vienen contra esta generación, que no le vas a dejar a tu hijo una, un, un dardo encendido, que vos lo estás apagando, no porque sos mejor, sino porque estás comprendiendo la fidelidad de Dios. Y que tu hijo está parado no en tu sabiduría, sino en que Dios ha sido fiel. Yo el otro día lo digo un poco emocionado, pero sentí una, un dolor muy fuerte junto con Adela cuando llegó Joaquín a casa, porque sé lo que Liliana esperaba esa hija, esa nieta, pero sé que Dios fue fiel. Hay cosas en la tierra que vos no vas a ver con tus ojos, pero no quiere decir que Dios se olvidó y que Dios no cumplió, porque su palabra, su eternidad. Yo me acuerdo cuando orábamos por el hijo de Valeria, la hija de Egle, y que estaba la abuela, y oraba por Matías, que lo veía caminando. Nosotros declaramos eso toda la vida, hasta que Matías falleció, y la mamá de Egle dijo, qué bar, qué tremendo, no se puso a llorar, sé que lo voy a ver caminando en la eternidad, porque Dios es fiel. Porque Dios no solamente te sanará en la tierra, sino que cuando estés con Él verás que su palabra fue fiel. Y dice, yo, la abuela dijo, yo lo vi corriendo, que será mal que Dios dijo eso. Dios cumplirá su palabra. Dios no es temporal, Dios es eterno. Por eso cuando usted lee la Biblia, no solamente se transporte a sus 80, 90, 100 años, sino a la eternidad. Dios cumplirá su palabra siempre. Yo sé que esta noche hay dardos encendidos en muchos lugares, pero quiero que bajes tu escudo y levantes el escudo de la fidelidad de Dios. Mira, ni la vacuna es fiel, porque algunos que tienen. Nosotros íbamos a empezar las reuniones en Río Cuarto, y la pastora eh, Alejandra y el pastor Lucas se enfermaron de COVID. El viernes estábamos empezando. Pero dije, no te hagas problema, vamos a ir otra semana. Ya tenemos una casa, todo para empezar. No te desanimes, no te pongas mal. Siempre habrá proyectiles y dardos para detener lo que Dios ha determinado en su eternidad. Pero Dios... Yo, yo, pero perdonen que sea reiterativo porque... Mucha gente tiene el escudo del Capitán América, viste, que va para allá. Y... Dios, ese no es el escudo de Dios, el escudo de la fidelidad de Dios, no es así. Y no es de colores, a veces parece que no tiene nada, pero ¿sabe qué? Los dardos que están viniendo se están apagando. Y estamos viendo el avance de su eterno propósito. Estamos viendo cómo la verdad y la realidad de Dios va avanzando en una generación, va avanzando en tus hijos avanzando en tu hija, habiendo en tus nietos, habiendo en tu casa. Amén. A veces habrá lágrimas, pero sécatela y sigue adelante, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Así que en esta hora quiero que te pongas de pie un ratito. No voy a apelar a la música para que te emociones, ni tampoco quiero a lo que yo les conté que se emocionen, pero que en esta hora le puedas decir yo le quiero decir a los jóvenes que están acá, que han vivido menos, y a los viejos que han vivido más, si realmente en algún momento Dios te fue infiel. No pongas a esa persona que habló mal de vos o que te criticó en el mismo nivel. No, no, no. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Cuando hay algo maligno que no está encapsulado por la fe, se transforma en un cáncer que te consume y te come y te destruye y se te mete pero viste qué lindo cuando el médico dijo no está encapsulado lo vamos a sacar por el medio de la fe la fidelidad de Dios hay cosas que están anuladas están canceladas solo el tiempo determinará y verás cómo va a avanzar quiero que si estás allá levanta tu mano en esta hora si puedes que Dios en este tiempo ha sido fiel desde la eternidad. No en estos 80 años, 90, sino siempre. Y decir, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte en la profundidad de tu espíritu. Sumergirme en esa realidad. Hoy cantábamos sumergido en ti. Quiero sumergirme en esa realidad. Aunque tu padre, dice el salmista, y tu madre te dejaran, Dios es fiel. Dios no te, no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Levanta tus manos en esta hora y dale gracias al Señor. Aunque tu padre se haya olvidado de vos y tu madre también. Aunque todas las cosas hayan pasado, como decía Bacuc, aunque esto, aunque aquello, aunque todo, Dios me dará pies como de sierva y en las alturas andaré. En estos días, levanta tu mano y dale gracias. Y si vas a levantar algo, no levantes tu mano para condenar, ni tu dedo para señalar, ni levantes tu justificación, ni levantes tu tu situación, sino que levanta al Dios que te ha guardado y que te seguirá guardando y que será tu escudo para estos días. Será escudo, será quien va a guardarte, quien va que algo malo que vino con la finalidad de destruir no se transformará en maligno, no se ramificará y no se hará metástasis, sino que será porque hermanos, si dejamos el cuerpo sufre. ¿Sabe quién sufre el cuerpo de Cristo? Por eso hay muchos debilitados, dice Pablo, hay muchos enfermos. Y hay muchos que duermen. Esto es corporativo, no es individual, es corporativo. Necesitamos que todos, ¿eh? este ejército que muestra Pablo, no es uno, es un cuerpo, es un cuerpo. Por eso no, no sirve que andes solo. No, sirve, no, hermano, que yo ando solo a mí déjame. No, no, necesito la solidaridad de mi hermano, que levante su escudo, que me, que me cubra. Necesitamos la vida corporativa, porque si no, entrará ese virus, entrará ese problema por tu espalda. Necesitamos que estar en, como un cuerpo guardado, que nadie esté siendo herido, sino que estamos cubiertos en la oración de los santos, en la oración corporativa. Levanta tu mano.